Hoy, en Producir Cambio, conocemos Kokedamas, plantas sin macetas, una técnica oriental derivada del bonsái de Japón que llegó a nuestro país hace 6 años. Hace ya unos 6 años, 7, yo estaba trabajando en un hotel. Estaba buscando emprender con algo propio, lanzarme a hacer algo, a construir una marca y empezar a trabajar, pero desde la jardinería. Kokedama es una técnica japonesa, también se la conoce como bonsai de pobre. Kokedama quiere decir bola de musgo en japonés. La bola de musgo actuaría como la maceta de la planta. Elegí esta técnica puntualmente porque siempre me interesó llevar la jardinería para adentro, hacerla fácil. Lo que nosotros buscamos es que todo esto que hacemos se degrade, que si se muere, porque puede morirse, porque está bueno que también que se muera, que después se pueda degradar, que uno lo pueda enterrar, que uno lo pueda reciclar, que uno lo pueda compostar. El paso a paso para la elaboración de una Kokedama es simple. Como todo, hay que tener mucho cuidado en no lastimar la planta y hay que tener, ser muy lógico en la decisión y en la elección de los materiales. Cuando vos tocas la bola de musgo y está seca, ahí está ya para regar. La regás sumergiéndola en un balde con agua, que el agua tape toda la bola y empieza a salir burbujas. Cuando dejas salir burbujas, levantás, chorrea el exceso de agua y ahí ya la pones en un platito. La volvés a regar cuando vuelve a estar seco el musgo. Si yo creo que estoy produciendo un cambio con Kokedama, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que estamos dando a conocer una técnica que es muy linda, hacérsela llegar a mucha gente. Damos la posibilidad a la gente que se vuelva a reconectar con la naturaleza y a que empiece también a cuidarla, ¿no?